En la mañana de hoy hemos celebrado una reunión de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que ha vuelto a tener un resultado enormemente decepcionante. Se ha perdido una nueva oportunidad para poder analizar, debatir y plantear soluciones para resolver el terrible problema que tenemos en todo el Sistema Nacional de Salud, que es la falta de profesionales, de médicos, concretamente de medicina familiar y comunitaria. A pesar de que la ministra se ha empecinado, en que el punto 6 del orden del día eh, se refería precisamente a esto, ha quedado muy claro después de la reunión, que para nada eh, ha valido para, para el fin eh, que, se te, que, se, que nosotros queríamos eh, eh, analizar. Y es, como digo, el de tomar soluciones para la, falta de para la falta de médicos de atención primaria. Por lo tanto, una nueva decepción y, por lo tanto, se le ha pedido por todas las comunidades del Partido Popular, Castilla y León, la primera, pero una por una el resto de, de las comunidades, se le ha pedido la convocatoria de, eh, en el próximo pleno que tenemos el jueves, de un punto del orden del día para eh, analizar de urgencia eh, este, este asunto. Si no, se le ha, se le ha propuesto la, eh, lo que llevamos proponiendo desde hace dos años, que es la, la creación, la, la convocatoria de un de un pleno monográfico del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de, la, de Salud con el único fin de analizar, como digo, este, este grave problema de Estado que es la falta de eh, médicos de, de medicina familiar y comunitaria. Eh, Castilla y León ya ha procedido a enviarle una carta solicitándole por escrito la convocatoria de este, de este pleno extraordinario y esperamos eh, que mm, sea positivo eh, y que de una vez por todas se pueda analizar debatir y o proponer soluciones por aquellos que realmente somos los responsables de la gestión de la asistencia sanitaria, de la atención primaria de todo el sistema nacional de salud.